Buenos días, mi amores. Hoy en Cocina Sencilla vamos a hacer una receta deliciosa que nos va a servir para hacer otras recetas. Os cuento, es un fumé de gamba. Nos acordamos que la semana pasada hicimos, como se ve arriba, gamba al ajillo con un toque especial. Y dijimos que íbamos a hacer con las cabezas y con las cáscaras un fumé. Pues hoy ha tocado el día para hacerlo. Y los ingredientes son bien sencillos. Son 3 dientes de ajo, yo le he quitado las semillitas, sal al gusto, las cabezas y las cáscaras. Yo tengo aquí como medio kilo, siempre os pongo las cantidades. Un buen chorreón de aceite de oliva y como medio litro de agua. Mucha gente le echa tomate o le echa también cebolla y hasta incluso coñac. Entonces yo pongo lo que es el básico del fumé de gamba. Y empezamos con la receta. He puesto la placa en el 8. Le he puesto como unas 5 o 6 cucharadas soperas de aceite. Ahora vamos a echar el ajo. Bueno, ya está el aceite calentito. El ajito ya está también cogiendo color. Y ahora vamos a echar lo que es la cáscara y las cabezas. Ahora lo ponemos en el 6, la plaquita, y hasta que no estén todas con este color naranjita, no le vamos a echar el agua, todavía hay algunas crudas. Machacamos así las cabecitas para que saque todo el jugo. Ya están todas del mismo color, ponemos nuestro fuego en el 7 y vamos a echarle el agua. Y ahora también la sal. Lo vamos a dejar, le hemos echado el agua, lo vamos a dejar como 2 o 3 minutos a que empiece a hervir. Y ya cuando empiece a hervir, lo apagamos y lo vamos a triturar con la batidora y luego colarlo. Ya ha empezado como a arrancar a hervir y ahora lo apagamos. Ahora vamos a batir. Tenemos aquí un bol limpio con el colador. Para cuando pasemos todo lo que hemos hecho, colarlo. Ya lo hemos batido bien y ahora lo que vamos es a colar. Presionamos bien para que eche todo, que esto es sabor para nuevas recetas. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Hemos enjuagado un poquito lo que es el colador. Esto lo tiramos porque ya no nos sirve y volvemos ya a colar el resto que nos queda. Pues aquí tenemos nuestro fumé de gamba, de marisco. Lo que vamos a hacer es templarlo un poco, luego pasarlo a estos cacharritos pequeñitos y meterlo en el congelador. Y esta es la textura que ha quedado lo que es el fumé o el concentrado de sabor. Y aquí tenemos nuestros pequeños cacharritos que ya se ha templado, ya está casi frío y ahora los vamos a tapar y congelar. Espero que os haya gustado la receta, muy simple, muy sencilla, pero con un sabor espectacular. Otro día haremos una receta para utilizar lo que es este potenciador de sabor y va a ser una delicia. Deciros que compartir y suscribirse y dar la campanita es completamente gratis y que será lo que es Cocina Sencilla para disfrutar de estas delicias, de estas recetas. Ya estamos a casi mitad de semana, ya queda poquito para el fin de semana para descansar. Os deseo una bonita y una excelente semana, lo que queda. Cuidaros muchísimo y un besote grande. ¡Mua!